Hola, hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados? ¿Listos? Vamos a ir iniciando con los que estamos en honor al tiempo y así poder aprovechar al máximo nuestro espacio. Bienvenidos. Bienvenidas. ¿Qué tal? Hola, hola. 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 No lo escuchamos, América. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? No le todavía un minutito más, las cosas nos integran un par de compañeros. Que se nos integren un cuanto más. Y así poder iniciar. Pero mientras, vamos a iniciar con los aprendizajes de la jornada anterior. Veamos, ¿quién se recuerda qué fue lo que aprendimos el día de ayer? A ver, ¿quién se recuerda qué aprendimos el día de ayer? Inicia. Me han venido calladitos. A ver, ¿quién inicia? Hola, hola. Vamos a iniciar. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Olivia, María José y Alicia. Voy a pedir que me ayuden con sus camaritas, porfa. ¿Me ayudan con sus camaritas? Me ayudan. Gracias. Ok. ¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo ha estado? Bien, 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 Misa, aquí. Casi Okay, incorporándome, corriendo y manejando. okay. Me imagino, y más que ahora debe haber sido súper pesado el tráfico. Tapado, tapado por la 49. Todo, todo, horrible. Bueno, pues ni modo. A ver, Olivia, ¿qué se recuerda que vimos en la última clase, en la última que usted ha estado? Bueno, De acá, del curso, ¿verdad? sí, No va a ser que ayer haya estado uno de estuve. la U. Este era del plan de el marketing de contenidos. Interesante. ¿Qué se recuerda? Bueno, las técnicas que se ocupan como para generar una mayor como atracción de clientes, ¿verdad? También en parte de los influencers y también de los que generan contenido para atraer más clientela y que ambos también son buenos y que debemos de buscar el que más nos convenga. Muy bien, sí, el otro día hablábamos precisamente de eso, que íbamos a buscar a un, bueno, en este caso decíamos a un creador de contenido, porque a lo mejor en el rubro que nosotros estamos, probablemente no haya un influencer como tal, pero sí podríamos pensar en un creador de contenido y que se nos permita poder llegar a ese público o a ese segmento que a nosotros nos interesa. Por eso era importante que hacíamos el ejercicio. Muy bien. ¿Y qué más recuerda de ese aprendizaje, Olivia? ¿Qué más Creo recuerda que de ese aprendizaje? estuvimos Calleja, me parece que estábamos analizando. Ok, vimos a quiénes eran en realidad o por qué, ¿verdad? Se categorizaban como influencers. Muy bien. Excelente. Bueno, con respecto a ello, el día de ayer estuvimos viendo algunos elementos que nos ayudan a la conversión
o la estrategia de marketing conversacional y que ese marketing conversacional nos lleva a una serie de pasos y elementos que nos permiten a nosotros poder posicionarnos en los diferentes o lograr los diferentes objetivos que nosotros esperamos. Y para ello, pues veíamos también que habían elementos importantes que tendríamos que considerar al momento de nosotros hacer un marketing conversacional. También veíamos otras cosas alineadas a el marketing conversacional, el cual nos permite, por ejemplo, hacer el análisis de qué tipo de estrategia voy a utilizar. El día de ayer, para poner en contexto a la compañera, incluso estuvimos hablando de diferentes estrategias, perdón, lo vimos con algunos compañeros en particular, qué tipo de estrategia podríamos implementar, la razón por la cual sería conveniente, incluso vimos. E hicimos el ejercicio de qué tipo de publicaciones podrían ser viables y estuvimos viendo una diversidad de elementos que nos permiten también generar contenido de interés para un público o un segmento determinado y este sobre todo nos lleve a poder lograr un objetivo inicial o determinado de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando o estamos persiguiendo en nuestra estrategia de marketing conversacional. Y decíamos que el marketing conversacional no solamente se limitaba a que voy a hacer una publicación y hay que ver cómo sale la publicación de ahí en adelante, sino que ¿qué más decíamos de las publicaciones? ¿Qué más decíamos? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguna o alguno se recuerda? ¿Qué decíamos de las publicaciones? Nadie. ¿Eh? No se recuerdan qué vimos ayer. ¡Wow! El Miss University y la CNE ahí desconectados. Me imagino que eso ha de ser. Bien, el día de ayer también vimos otros elementos claves que nos llevan al marketing conversacional. Y ahorita les voy a compartir pantalla de un segundito. Para que tal, para que así nos podamos hacer ese refresh. Okay. Veíamos las interacciones entre los usuarios, también vimos otros elementos, vimos los chatbots, los chats en vivo, hacer las videollamadas, medios electrónicos, vimos la mensajería instantánea, vimos, por ejemplo, las fortalezas que el marketing conversacional nos brinda, y en este caso decíamos que había una gran inmediatez, cercanía, confianza, podemos personalizar resultados, se vuelve complementario, vamos o podemos perfilar de una mejor manera la imagen o el branding de la marca. También veíamos que para lograr el marketing conversacional tendríamos o tenemos que seguir ciertos, al menos algunos pasos o ciertos pasos que nos permiten poder obtener pues todo este crecimiento y que ese crecimiento sea un crecimiento adecuado para nuestros segmentos o nuestros objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Entonces veíamos el hecho de pensar cómo lo vamos a hacer y decíamos, ¿a qué se refiere con pensar? A ver, así a las compañeras, ¿qué se recuerdan que nos referíamos cuando decíamos que íbamos a pensar? ¿Quién se recuerda a qué nos referíamos con el hecho de decir vamos a pensar? María José, quiero ver, voy a sortear. Luz, usted estuvo ayer, sí, ¿verdad? ¿O Hola, buenas noches. No, el día de hola, ayer no bueno, me pude conectar. no se pudo conectar. Sí, Ok. correcto.
Gracias. María, Ana María sí estuvo. ¿Ana María? ¿O era la otra Ana María? Otra persona llamada Ana María. ¿Ana María? Ana María. Ok, quizás tenga problemas con el micrófono la compañera. El día de ayer veíamos, o cuando nosotros hablábamos del marketing conversacional, hablábamos de los pasos a seguir. Y cuando hablábamos de estos pasos, inicialmente veíamos, por ejemplo, qué voy a hacer, el pensamiento de cómo o qué voy a hacer. Y decíamos, bueno, voy a trabajar en redes, voy a trabajar en, se me acaba de escapar, en email marketing, voy a trabajar en el sitio. Y eso también nos permite no solamente pensar qué tipo de publicación voy a hacer, para quién es esta publicación, el por qué estoy haciendo esta publicación, sino también veíamos otros elementos cuando decíamos voy a generar una estrategia para este segmento o para este tipo de estrategia o quiero hacer esta estrategia. Luego íbamos con la etapa de planificación y luego la etapa de crecimiento. En la etapa de planificación veíamos elementos importantes como por ejemplo el hecho de cómo voy a hacer para que las personas con las que yo voy a estar interactuando o voy a interactuar pueda tener ese alcance, decíamos, cómo voy a publicar, qué tipo de publicación voy a hacer, si la publicación voy a hacer, por ejemplo, si me voy a decidir crear un webinar, decíamos, si voy a crear un storytelling, si ese storytelling me va a permitir, y empezábamos a ver una diversidad de elementos que nos permiten poder generar el marketing conversacional y luego tenemos el crecimiento y veíamos qué cosas podíamos hacer para el crecimiento adecuado de nuestra estrategia de marketing conversacional. También veíamos que dentro de esta estrategia teníamos nosotros que para que esta estrategia de marketing conversacional sea efectiva y cumpla con la característica de inbound marketing, decíamos que este tenía que tener un mensaje adecuado. ¿Por qué creen que requiere tener un mensaje adecuado? ¿O por qué creen que se trabaja muchísimo tener un mensaje apropiado para en este caso, para la estrategia orientada al marketing conversacional? A ver. ¿Por qué creen? Es porque tenemos que saber a qué público se tiene que dirigir, ¿ve? Entiendo yo, para que sea más Efectivo. funcional. Y Okay, mencionaba el caso funciona. del centro comercial ahí, Constitución, creo, El integración. integración, ajá. ¿A qué tipo de público se puede llegar, ¿ve? Ahí más que todo, pues, se podría decir que más que todo para empresas, porque no es, o sea, o alguien o un emprendedor, pues, porque no es para todo público, ¿verdad? O sea, no es alguien que, ¿cómo se llama? Porque mandarlo así como para todos es como no tener como gastar, pues, pero no va a tener el impacto necesario. No va a tener el impacto necesario, es correcto. Por eso hacíamos el ejercicio, decíamos, ¿qué es lo que, con qué cuenta? Y ella mencionó, la compañera, que cuentan con una cancha de fútbol y wow, y decíamos que de eso podríamos sacar una estrategia bien orientada a quiénes, decíamos, a las empresas. ¿Por qué a las empresas? Porque en el caso no es el público o el consumidor final los que a ellos les interesan los o las empresas que puedan adquirir un local y que este local pues sea dentro del centro comercial. Entonces, el mensaje claro tiene que ser directamente para las empresas y por eso decíamos, hay que saber analizar a quién le voy a dirigir este mensaje. Luego veíamos el Licenciada, tema de la. una pregunta. Dígame, Perdón, dígame. antes, ayer se mencionaba en el caso específico
integración, de que por el mismo problema del redondel que están haciendo hay como problemas, ¿verdad? Y de hecho varios locales solo. En esos momentos así se puede aplicar algún tipo de promoción mientras pasa. Digamos hacer 6 meses, por ejemplo, un año, con descuento del 20%, por ejemplo. Fíjense Hacerlo que más. precisamente por eso era la dinámica de hacer ese ejercicio en relación al tema del centro comercial, porque entendería, y no sé si está ahí la compañera, entendería que el abandono de los centros, de los locales o de que no haya empresas interesadas, precisamente es por eso, porque pasar por ahí es un momento de pensarlo dos, tres, cuatro veces. Por ejemplo, estar aguantando el tráfico, el polvo que se vive. Los que hemos pasado por ahí sabemos que de repente va la gran fila y van regando y el polvo y cuando le cae a su vehículo, eso se hace una pasta blanca, o sea, el vehículo hay que llevarlo, lavar. Entonces, pensar, pasar por ahí, como usuario, como cliente, como transeúnte, bueno, nosotros es bastante complejo. Entonces, si usted conoce rutas alternas, pues uno busca utilizar las rutas alternas. Y hay personas que definitivamente no pueden usar rutas alternas porque es su única ruta para hacia el destino donde van. Entonces, precisamente por eso es que estamos pensando o decíamos hacer una estrategia que sea adecuada o apropiada para el contexto. Y decíamos, por ejemplo, en el caso, una forma saludable que podríamos hacer para hacer que se vuelva llamativo, a mí se me ocurre que de todo lo que hablamos el día de ayer, pues incorporar, por ejemplo, que los primeros entre, si adquiere locales entre el tanto y el tanto, los locales tendrán tanto por ciento de descuento o se me ocurre, ¿verdad? Tal vez no el tanto por ciento de descuento, sino que también se me ocurre los primeros meses, el recibo de energía eléctrica corre por cuenta de Plaza Integración. Cosas así vuelven elementos motivadores para las empresas. Entonces dice, bueno, ahorita, tanto tiempo, probablemente me anime a adquirir el local y precisamente es de generar una estrategia, pero como le decíamos, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que estamos persiguiendo, así nosotros vamos a poder implementar diversas estrategias hacia ese segmento o ese público determinado. Y claro, en el caso que estamos planteando, que es bien puntual, que es el caso de la Plaza Integración, ahí no es una estrategia dirigida a personas, esa está dirigida a empresas. Entonces, su estrategia de inbound marketing a través del marketing conversacional debe de ser, o a criterio, podría o debería ser más orientada a email marketing, que es donde va a tener mayor atención las empresas o las personas o a quienes se lo estamos dirigiendo que en una red social. Claro, una red social, la empresa tal, el negocio tal, el comercio tal, probablemente sí lo vea, sí le interese, pero pueda que esté más interesado en la información que le va a llegar a través de email marketing. Ojo con lo que voy a mencionar. No quiere decir que utilizar, por ejemplo, Facebook no sea buena idea. Claro que es una muy buena idea, siempre y cuando usted defina hacia quién va a dirigir su producto o servicio. Entonces, esa es como la acción que nosotros deberíamos de hacer cuando nosotros hacemos una estrategia orientada a. Luego veíamos en su momento la estrategia de generar la información correcta para el público o el segmento correcto. ¿Y a qué se refiere con generar la información correcta? Pues brindar o ser lo más claro y conciso posible a nuestra audiencia con quienes estamos trabajando.
El marketing conversacional, pues nos indica o nos manda que lo hagamos siempre, que lo hagamos en el momento justo y que utilicemos los canales correspondientes. Y lo decíamos porque el canal correspondiente se refiere a, por el ejemplo que tenemos ahorita, orientado, por ejemplo, a empresas. Pero si ahorita trabajáramos no con el de Plaza Integración, sino con el de el compañero Amílcar, que es el de Funerales la Guadalupana, ahí fuera diferente o se vuelve diferente la estrategia, ¿verdad? Porque usted viene y dice, acá en la persona adecuada y el mensaje adecuado, ya no nos vamos a ir, por ejemplo, a los correos electrónicos, a menos que nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, un paquete corporativo en el cual con una empresa, pero ya eso sería otro tipo de estrategia, que tampoco es mala la estrategia. Se me ocurre que los compañeros creen una estrategia para, sí, para una estrategia corporativa de los productos y servicios que ofrece la funeraria. Este ya serían vínculos directos con las, en este caso, ya con las organizaciones y que las organizaciones definan quiénes en realidad son nuestro segmento o nuestro público objetivo y que así ellos de alguna manera deciden y definen, bien, ahorita vamos a tener esta vinculación con nuestro mercado. Al final dice usted, ok. Ya creé una estrategia para un mercado llamado instituciones, empresas, que ese producto y este servicio esté orientado a que se me ocurre, ¿verdad? Un paquete corporativo. Muchas empresas tienen eso, que brindan seguros adicionales, perdón, prestaciones adicionales a las que ya se cuentan y aparte de esas prestaciones adicionales, por ejemplo, pueden haber seguros, entre otros, y podría ser una muy buena estrategia. Entonces, ahí la estrategia podría ser funcional, por ejemplo, en el caso de email marketing. Pero si nuestro objetivo no está orientado, por ejemplo, a trabajar este tipo de productos o servicios, Cierra ya, no voy a usted pasar o su estrategia estaría más orientada, por nada. ejemplo, a los públicos en redes sociales, llamado Facebook, llamado Instagram o la que usted esté aplicando. Entonces, si se dan cuenta, esa es la diferencia entre trabajar con la persona adecuada o con el mercado adecuado para poder hacer crecer la marca o poder hacer crecer el negocio. Entonces, si se dan cuenta, difícil, difícil, que sería difícil, no es solamente el de generar estrategias puntuales hacia nuestros segmentos o hacia nuestros mercados objetivos. Y luego de ello, pues veíamos los otros elementos que lo integran. Así, compañero, en el caso suyo, ya de acuerdo a lo que hemos visto el día de ayer y de acuerdo a lo que hemos visto ahora, ¿cuál sería la estrategia, aparte de las que mencionamos ayer, cuál sería una estrategia de marketing conversacional que usted podría implementar ya para con los productos o servicios que usted ofrece? ¿Cuál podría ser, compañero? Fíjese que, bueno, como la idea es como vender los planes, ¿verdad? O sea, ese es el ¿cómo se llama? El objetivo nuestro, pues, o sea, no nos sí, pues, vender también así. Bueno, una, buscar el público más objetivo, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son los potenciales compradores? Yo estaba analizando en la página y estaba analizando varios ventas ya realizadas en otros años y la media edad anda entre los 30 hasta los 65 años. Entonces, dirigirse más a ese público, más en las zonas específicas, pues donde más clientes tenemos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama?
Se me ocurre, no sé, ofrecerles algún tipo de facilidad, digamos, por ejemplo, cero prima, sino que algún plan de letra corrida, ¿cómo se llama? Bueno, lo que se me ocurre más así como de inmediato, ¿verdad? Y eso, pues, de ser más específico, que público se quiere llegar, bueno, tanto y me voy más allá, que tiene que ser también en el poder adquisitivo, ¿verdad? ¿Quiénes son que pueden hacerlo? Pueden comprar el producto o servicio, ¿verdad? Porque si no tiene el poder adquisitivo, no nos interesa por el hecho de que, de acuerdo al producto, pues así va a ser la o vamos a poder hacer llegar a ese segmento o a ese público determinado. Bien, en relación siempre a lo mismo, cuando nosotros venimos y determinamos una estrategia, pregunto, compañero, ¿usted está desde la computadora o está desde el móvil? En el móvil. En el móvil. Y en el móvil nos puede compartir pantalla para que veamos las estadísticas para poder hacer ese análisis conversacional. Nunca lo he hecho, pero no sé cómo se hace. Ok. En la parte inferior, ahí le aparece o En compartir más. pantalla o New Share. Usted le da, vea si le da la opción. Puede tener la mía. Pizarras. No, 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 New Share. Nueva, compartir. A ver si No, lo tengo solo me va a habilitado. silenciar, detener, Ve ahora. participantes. Pero antes de eso, tiene acceso a la página en el móvil. Sí, de hecho la tengo Y abierta ahorita. tiene acceso a las estadísticas. Ahorita quiero ver. Páginas, panel para profesionales. Sí, por ejemplo, aquí dice. Okay, y nos ¿Me puede escucha? mandar mejor, sí, lo escuchamos, y nos puede mandar capturas de pantalla de la última publicación orgánica que han hecho, es decir, las estadísticas. Sí, le voy a mandar, ajá, una estadística, un gráfico. Sí, porfa, nos manda ese gráfico y lo vamos a analizar. Solo déjenme ingresar a WhatsApp. Y el por qué es importante hacer este análisis. Ay, se me bloqueó. Eso, excelente. Y le da más información, dele en interacción y vea qué le manda, qué le aparece. Y de acuerdo a lo que le aparezca, me envía la captura Que de le dé, ¿qué pantalla. dice? Donde dice interacción, ahí dice los últimos 28 días y después dice interacción. Dele clic en interacción. Interacción, sí. ¿Qué datos le arroja ahora? Ahorita. Ahorita se lo mando. Vaya. ¿Qué nos interesa que veamos esto? Porque cuando hacemos este análisis, aquí están. Ok. Quiero ver. No le aparece donde dice. Quiero ver. No le aparece donde dice hombres No y dice alcance. mujeres. No le aparece nada de eso. Sí, permito. ¿Alguien más tiene acceso a alguna página que nos pueda también compartir pantalla? ¿Alguna página ya sea de su trabajo, de algún emprendimiento que tenga? Aquí le mando lo que me dice. Vaya, de acuerdo.
Okay. Con estos datos. Y si puede ver el dato principal de países, también mándemelo. Ahorita estoy. Vaya, eso nos va a ayudar con lo que vamos a hacer desde este momento. Excelente. Muy bien. Aquí tenemos ya elementos bien puntuales para poder trabajar. Ahorita les comparto en pantalla. Le mando de municipios también. ¡Ay! Si lo tiene, mejor todavía. Mejor todavía. Bien, ¿logran ver mi pantalla? Esta es una publicación que el compañero ha hecho de manera orgánica. Esta publicación, a pesar de ser orgánica, porque no nos está ahí diciendo la promoción, ha alcanzado a un promedio. A un promedio de 900, de 792 personas. Es decir, tuvo un incremento comparado con los 28 días previos. Y aquí le dice, por ejemplo, bueno, aquí tenemos cuándo fue como los días pico. ¿Sí? Licenciada, Sí. esto lo logré con diciéndole a la gente que conozco que le dieran me gusta y hablándole a la gente y diciéndoles así, por eso, y lo han compartido más gente y por eso es que se ve así, que aumentó Okay, más. wow, eso a mí me alegra muchísimo, Amilcar, saberlo, que hemos tenido ese alcance, porque sí me, y ya era la pregunta que le quería hacer, que cómo habíamos logrado, porque por las fechas que están entre el 10 y el 14, que básicamente fueron la semana pasada de clases, ajá, la Sí, fue el semana siguiente día que usted pasada, nos dijo, de hecho el mismo día así, me puse en las acción con eso. siguientes. Bueno, y de hecho los Vaya. invito a todos de que la compartan. Es que no nos ha Es el mandado el nivel. link de la página. Ok, ya lo voy a mandar. Vaya, aquí muestra de ellos es que la interacción tuvo un alcance del 140% comparado con publicaciones anteriores. Esto lo logramos o el compañero lo logró o se logra con alcance orgánico. Cuando nosotros hablamos del marketing conversacional, es decir, acá no hicimos más que hacer contenido orgánico, es decir, con lo que ya contaba, poder comenzar a interactuar con diferentes usuarios. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos datos bien puntuales en los cuales vemos que acá hay un pico bastante enorme en el cual hubo un gran incremento entre el 10 y el 14 de noviembre, pero creería yo que ha sido entre el 10 y el 12 de noviembre y me llamaba la atención la fecha y les voy a decir por qué me llamaba la atención la fecha, porque en teoría ya había pasado la fecha del Día de los Difuntos, entonces usted se queda. ¿Y por qué ha habido esta interacción? Y esto nos lleva a la siguiente información que con las comparaciones, y aquí veíamos que esto comparado, imagínense, comparado con interacciones anteriores, o es decir, con publicaciones anteriores. Tuvo un incremento de 72 nuevas publicaciones y nos dice que en comparación de 28 días atrás, o sea, publicaciones pasadas, tuvo un incremento de más del 20, de 227%. Entonces, quiere decir que el aumento fue enorme comparado con publicaciones que habíamos hecho tradicionales. Y acá vemos. Aquí está. Aquí están las fechas donde hubo mayor interacción. Dice seguidores netos, nuevos seguidores. Uno dejó de seguir, desconocemos la razón, el por qué nos dejó de seguir. Y No, es que eso dentro fue, de esto. licenciada, le explico. Fue Ah, dígame. uno que le había puesto un amigo que le dije, pero él le había dado seguir y le dije que mejor le diera me gusta. Ah, Entonces ok. le quitó dejar de seguir para ponerle me gusta. Bueno, porque en ese momento me aturdí, no sabía cómo, si podía No hacer las se dos cosas a la preocupe. vez.
Sí, se puede las dos cosas y no se preocupe. Es que en el seguir le da la opción que usted pueda ver las primeras publicaciones. No se preocupe, vamos aprendiendo esto. No es algo con lo que nosotros ya nacemos, sino que es algo que vamos aprendiendo. Y se lo digo porque en mi caso, de igual manera, siempre hay algo diferente. Créame que este es un mundo así infinito, donde usted cada día aprende algo nuevo. Ok, acá tenemos un número de seguidores. Imagínense algo así tan sencillo. Perdón. Algo tan sencillo con decirle a los amigos, a los conocidos que nos sigan. Tuvimos 18 nuevas interacciones o 18 nuevos seguidores, que esto convertido a otro tipo de publicaciones se puede ir incrementando. ¿Cuánto estamos gastando? Nada, no estamos gastando nada. Solo estamos haciendo una estrategia diferenciada. Entonces, luego vemos el otro dato que es sumamente interesante y acá vemos que la mayor interacción está en El Salvador. ¿Qué dice? La mayor interacción está en El Salvador y tenemos datos bien específicos. Por ahí vi otro. Aquí está. Datos específicos en los cuales vemos que al menos de los que ven o tienen alcance nuestras publicaciones son de El Salvador. Hay 28 interacciones de Estados Unidos, 9 de México, 6 de Guatemala, 5 de Honduras, 4 de España, 1 de, 2 de Nicaragua, 1 de Alemania, 1 de Bolivia, 1 de Colombia. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Que sí tenemos muchísimo alcance para poder potencializar la página. Solo está que le demos un pequeño impulsito a el sitio. Y luego tenemos acá por municipio. Vaya, ¿qué nos dice la tabla? ¿Quién me ayuda a ver qué nos dice la tabla? ¿Qué nos dice la tabla? ¿Qué nos dice la tabla? Nos dice que, por ejemplo, estamos en San Salvador y tenemos un alcance de 98 personas. 61 en Santa Tecla, cosa que creería que en algún momento quizás Amílcar ha pensado que Santa Tecla debería de ser el número uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Probablemente Sí. pensaríamos que ese sea el número, el que o el lugar donde la interacción, la mayor interacción, sea considerada. Pero en realidad, si se dan cuenta, los datos son completamente diferentes. Tenemos acá San Miguel, tenemos 29, Soyapango, tenemos 24, muchísimo menos de lo que esperaba, porque de verdad esperaba que San Salvador estuviera en primer lugar, Santa Tecla en segundo, y por lo menos en Soyapango, que se tiene en la otra, ¿verdad, Amílcar? Sí, O en Apopa. ¿Me no, corrige? Soyapango. En Soyapango. Soyapango. Y de Acá hecho solo para mí fue tenemos. sorpresa también porque según yo que estábamos bien posicionados, pero cuando usted explicaba eso, empecé a ver los datos, me di cuenta de que estábamos súper mal, o sea, la promoción a nivel de marketing digital está por los suelos, porque imagínense que para el Está tiempo por que los está. suelos. Yo diría que no está Adelante. bien orientada. Sí. ¿Y cómo se llama? No se han hecho bien las cosas, va como se debería. Y de hecho, le comentaba que en Soyapango no aparece dirección de IFES. O sea, yo busco funerales de Guadalupana en Soyapango y tenemos más de, ¿qué? 20 años de estar ahí y no aparece en el mapa. O sea, no nos da. Me di cuenta por lo que aquel ejercicio que estuvimos haciendo. O sea, me impactó bastante porque según yo, pues, nos buscaban ahí, ¿verdad? Pero no aparecemos en. O sea, es un fantasma prácticamente la página. Que es lo que ya he tomado unas fotos y eso para hacer como una. ¿Cómo se dice? Una campaña solo para ahí, ¿verdad? Para el sector de ahí.
Para Por que, o ejemplo, sea, sí, para que sepan que estamos ahí. O sea, sí saben, pues, pero no hay una promoción, o sea, que al buscar puedan, podamos ser opción, sino que no estamos, no existimos. Y la razón principal por la cual no nos toman como opción es porque no le damos, no le ofrecemos. O sea, usted puede tener los productos o servicios, usted puede tener 20 años de existir en el lugar, pero así, y alguien decía por ahí, a usted solo en su casa lo conocen, decía. Entonces, y aquí, y sin el afán de hacer sentir mal al compañero, y acá ni en la casa, pues porque, o sea, y lo digo así, porque en el municipio debería de ser como la primera opción para porque ya dice, tenemos más de 20 años y no aparecemos. ¿Cuáles son las fallas? Como lo que le quiero decir, no es que estemos mal o que estemos pasando, que no existimos, sino que yo repito, y es que no es que hemos hecho malas cosas, simplemente no hemos encontrado la manera correcta. ¿Alguien sabe la historia de Thomas Alva Edison? ¿Saben quién es Thomas Alva Edison? ¿Alguien sabe? Sí, un inventor de Estados Unidos. Ajá, ¿y qué inventó ese señor? Bueno, no inventó mucho, pero lo que hacía es comprar patentes y Okay. pero sí, a él le atribuyen la luz, vale, muchas, la radio, muchas. Decía, muy bien, decía él, no es que me haya equivocado. Simplemente no he encontrado la manera correcta de hacer las cosas. A mí me gusta muchísimo esa frase, porque eso también nos motiva a seguir buscando las razones. En el caso de lo que usted dice de la dirección, me atrevería a decir que es algo sumamente sencillo, el por qué no aparecemos. Si yo no digo dónde vivo, ¿alguien va a saber dónde yo vivo? A ver, si yo no digo dónde vivo, ¿alguien va a saber dónde vivo? No va a saber dónde vivo. Solo van a No. saber que existo, pero no van a saber dónde vivo. Ok, si en la página no aparece el lugar donde está ubicada la empresa, por muy buena que sea, a menos que también tengamos esa interacción con con los usuarios, no van a saber dónde estoy. Si yo no coloco la dirección, si yo no digo, hola, aquí estoy, mírenme. Si yo no hago, si yo no me hago la promoción, así como buen salvadoreño, si yo no hago bulla a dónde estoy, no voy a saber o no van a saber en dónde en realidad estoy. Fíjense que los datos, y estos datos son bien importantes. Primero que nada, en el caso del compañero, se resuelve de manera sencilla. Usted se va a Google, en el mapa, ya estando en el lugar, en el mapa, usted pone la dirección y agrega un nuevo sitio. Así, agrega un nuevo sitio, y listo. Es decir, pone la dirección de el lugar donde nosotros residimos o donde está ubicado el negocio. En el caso de estos datos, es bien importante que los tengamos en consideración y para qué nos sirve. ¿Se recuerdan que en el slide anterior veíamos el hecho de saber dirigir a la persona adecuada, el mensaje adecuado, el momento adecuado? Y en algún momento vimos el buyer persona y decíamos que el buyer persona es el cliente ideal. Esta información a mí me permite tener claridad a dónde lo voy a segmentar. Es decir, que con estos datos usted dice, bien, veo que quienes interesan más son los de San Salvador, más no los de Santa Tecla. Y muchas veces decimos, ay, pero es que yo aquí estoy en Santa Tecla y yo quiero que sean los de Santa Tecla, o eso es lo que nosotros queremos, pero lo que en realidad sucede es otra cosa. Usted dice, no, estoy viendo que el mayor público de interés está en Santa Tecla, en San Salvador y no en Santa Tecla. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿sigo insistiendo creando una estrategia para Santa Tecla o
Veo que San Salvador sí tiene el poder adquisitivo, sí está interesado. Entonces, ¿será que hago una estrategia para este mercado o para este segmento? ¿O me quedo con lo que yo sigo pensando? Porque si yo me quedo con lo que sigo pensando, vamos a seguir haciendo un poco más de lo mismo, no vamos a lograr cambiar, sino que usted viene y dice, bien, sigo haciendo más publicaciones que estén orientadas a Santa Tecla, cuando en realidad no es Santa Tecla el mercado que me está dando la estadística, sino que el mercado se llama San Salvador y otro segmento que podría ser de interés, podría ser, se me ocurre, que también podría ser San Miguel. Y si vemos que, por ejemplo, en el caso de Soyapango, vemos que hay poca, entonces ahí viene usted y dice, no, pero es que a mí sí me interesa Soyapango, a pesar que el número ahorita que tenemos es pequeño, entonces mi estrategia ya no, la estrategia tendría que ser, si mi interés ahorita es dar a conocer los productos o servicios, para San Salvador debería de ser una estrategia, pero para Soyapango tendría que ser otra. Entonces, ¿cuál tendría que ser para Soyapango? Ah, una estrategia de reconocimiento, una estrategia de posicionamiento, una estrategia donde yo me doy a conocer para este segmento. Entonces, yo llevo una campaña en paralelo con diferentes objetivos o intereses a seguir. Entonces, el análisis que nosotros estamos haciendo de del marketing conversacional es precisamente es que nos va a permitir tomar decisiones y decir, bien, veo que este es el público de interés que con el que quiero trabajar, con el que quiero hacer o tener el alcance o el engagement específico o diferenciado. Y acá tenemos otro dato que creo que también nos va a interesar muchísimo. Y decíamos, por ejemplo, vemos que aquí hay datos como, por ejemplo, quiénes se interesan más. Y el compañero decía que el rango de edad comparado a a años anteriores, decía él, estaba entre, recuérdeme el dato, porque no me recuerdo si dijo Sí, 25 quizá o me hace. equivoqué, pero pensé que eran de 30, pero no, incluso de 30 a 65, le decía. Pero Ajá, no de 30. aparece. No, 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 no. Esa es la comparativa que usted hizo en relación a los clientes con los rangos de edad, Amílcar. ¿O lo hizo siempre en base a la estadística? No, no, en los rangos de edad. Ok, porque ese es el medio tradicional, pero si usted ve este dato, ¿quiénes son los que en realidad están interesados en comprar este producto o servicio? En este caso, estamos viendo que hay dos rangos de edad. Tenemos el de 25 a 34 con un 32% de interés. Es decir, este dato se toma porque interactúa, comparte, le da me gusta, me sigue. Estos son los datos que retoman o recopilan, en este caso Facebook. Y también tenemos en un segundo plano la población entre 35 y 44 años que tiene un 27%. Y tenemos una tercera que pareciera que usted dice, ¿cómo es posible por el rango de edad? ¿Cuál es en ese caso? Si vemos el que está en tercer lugar es el rango de edad entre 18 y 24 años. Cosa que no, que como paradigma tenemos y pensamos, ay, no, es que son servicios funerarios. Y lo primero pensamos ya en personas ya de X edades. Y se fijan, la estadística no nos está diciendo eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con todos estos detalles? Que, por ejemplo, para una estrategia de marketing conversacional, tanto para los rangos de edad entre 25 y 34 años debe de ser una, para los de 25 a 44 debería ser otra, y para los de 18 a 24 debería de ser otra. Sencillo, las estrategias deben ir diferenciadas. Por ejemplo, el de 18 a 24 años quiere ver qué es lo que usted le ofrece en un pocos segundos. ¿Qué me funcionaría? Un reel, me funcionaría un videíto corto, me funcionaría quizás pensando más allá, un TikTok,
qué sé yo, en el cual la persona pueda interactuar o conocer la información de los productos o servicios que se tienen. Entonces, todo eso es lo que, quieras decir o no, nos permite y nos arroja los datos que el establecimiento o nosotros como empresa tenemos o podemos dar a nuestro usuario y que esta información sirva para poder hacer nuestra estrategia de posicionamiento y sobre todo que al poder hacerla, tomar en cuenta, perdón, o considerar información relevante que cuando usted haga su segmentación, a usted se le facilite. Ahora, unamos todas las partes que hemos venido hablando y usted dice, ok, ya tengo claro que o tengo que hacer una estrategia para personas entre 25 y 34 años, residentes de San Salvador, puede ser para San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, Huachapán, Soyapán. Esa es una estrategia. Si la voy a hacer demográfica, si la voy a hacer geográfica, la puedo hacer combinada, no hay ningún problema. Y esto, ahora sí, yo le digo a Milcar, invirtamos un par de dólares con estos datos. Ya no vamos con datos y ahora qué pongo a ampliar el público sin saber quiénes o con quiénes voy a trabajar. Entonces, ahora si usted dice, bueno, voy a invertir $3, $5 en una publicación de los servicios funerarios que tenemos, o voy a invertir $5, por ejemplo, para posicionar los nuevos servicios y productos que tenemos, esto me va a permitir que yo pueda tomar información bien detallada. Y acá, y no sé si lo pudo ver por segregación por mujeres o por hombres, porque también nos da la información por género. Pero acá creo que lo podemos observar en el caso de los rangos de edad entre 18 y 24 años, quienes se interesan más son los hombres, si se fijan, acá está el dato. Y en el caso de las personas entre 25 y 34, quienes se interesan más son las mujeres. En el caso de los 35 a 44 años, pareciera que hay un mismo rango de igual manera, misma cantidad, perdón. Y en el caso de 45 a 54 años, también. Entonces, podemos crear una campaña para San Salvador, para Santa Tecla, o podemos crear una para la zona paracentral de San Salvador, en la que abarquemos San Salvador, Santa Tecla y los municipios de interés, por ejemplo, Soyapango, se me ocurre, ¿qué otros municipios? Lourdes, se me ocurre Opico, San Juan Opico, perdón, que Salte, pensando en algunos municipios que podríamos orientar nuestra campaña o nuestra estrategia. Y ya la orientamos para personas entre 24 y, perdón, entre 25 y 34 años. Y ya podríamos pensar si este va a ser un video, si este va a ser una infografía, una fotografía. Y si la fotografía que voy a presentar no va a ser una fotografía que se sienta demasiado impactante ver el féretro, sino que vimos el ejemplo de la competencia, cómo vende ataúdes sin vender ataúdes. Esa es una estrategia de inbound marketing porque, seamos honestos, el tema de la funeraria sí es bien complejo. Por ahí decía alguien, no sé quién mencionó, que también había trabajado en funeraria y dijo, eso sí es complicado, eso es bien complejo, pero sabiendo nosotros orientar una estrategia, de fácil manera usted va a alcanzar al grupo o al segmento objetivo que usted desea o obtener con quienes quiere interactuar. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas que tengamos? Quiero ver. En el caso, digamos, de que querer posicionar, digamos, Santa Tecla y Soyapango, que es donde más hay, tengo que irme a los, dirigirme a los públicos, donde están las sucursales, perdón, dirigirse a los públicos entre las edades que más
interés tienen? ¿O es más Repítame la recomendable pregunta. Repítame la pregunta que no le comprendí al principio. en el caso de hacer una promoción, digamos, puede ser para, en el caso donde están las ubicaciones, que es Santa Tecla y Soyapango, y que están bien bajos, es de hacerlo ahí o de veras mejor posicionarse donde hay más gente, donde aparece Lo más? ideal sería que nos posicionáramos donde hay mayor gente o mayor alcance. Pero en el caso, como no precisamente tenemos que quitar el dedo del renglón, podríamos pensar que podríamos empezar con trabajar con esos públicos, con esos segmentos, para poder llegar a ese posicionamiento que nosotros esperamos. Es decir, que si bien es cierto, hemos salido con datos bastante bajos, no precisamente usted tiene que quedarse con esa información, sino que usted puede de pronto hacer una campaña en la cual usted pueda orientar sus objetivos sin perder o tratar de posicionar, porque aquí el problema que usted, de acuerdo a lo que nos mencionaba, ha sido más orientado al hecho de que no le hemos dado énfasis al público o al segmento de interés. Entonces, lo primero que yo le recomendaría para empezar a incrementar ventas sería lo primero, comencemos con hacer una estrategia directamente para este público. Lo segundo sería generar un posicionamiento estratégico para estos municipios. Cuando yo vengo y le digo, mire, es momento de pensar cambiar, es porque ya hicimos el posicionamiento, ya tratamos de lograr generar ese interés en ese público determinado y vemos que en realidad el segmento o el mercado al que hemos elegido no está asociado o no tiene los mismos intereses de lo que nosotros ofrecemos. En este caso, lo que yo le recomendaría es, ¿crees una estrategia para incremento de ventas con los municipios que tienen números altos para poder incrementar su mercado o sus alcance para que ese alcance haga o se convierta en una tasa de conversión en la cual esto se convierta en ventas? La segunda estrategia que yo les recomendaría es que creemos estrategias orientadas para posicionamiento y reconocimiento de marca para esos municipios donde nosotros nos ubicamos. Y veamos qué resultados nos da uno y el otro, mientras el otro, donde ya tenemos como un indicador donde nos permita, por ejemplo, dar esta o poder alcanzar el público objetivo. Entonces ahí sí le digo, si ya definitivamente haciendo todo lo humanamente posible en relación a la estrategia no nos es funcional, entonces sí. Pero en su caso, sí le recomendaría que hagamos estas dos estrategias y no perdamos el afán de que ahorita salimos bajos y que por eso me voy a desanimar. No, veámoslo como una oportunidad de mejora para el comercio. Veámoslo como oportunidad de mejora y eso nos va a permitir tener alcances mucho mayores. Bien, ya para resumir, perdón, reducir, le iba a decir, para resumir el tema que hemos visto, lo que estábamos viendo ahora, se llama análisis o las principales ventajas del análisis de conversión del marketing conversacional. Y dentro de esto vemos que podemos optimizar la tasa de conversión para potencial ventas, entre otras cosas, o aumentar nuestro segmento o nuestro mercado, es decir, ampliar nuestra cartera de clientes. Optimizar el presupuesto de nuestra estrategia y en el cual nos concentramos con los clientes o con el sector específico, que lo vimos a través de los clientes o lo vimos a través de la estadística determinada y que esa estadística pues nos permita poder
llegar a ese canal específico. Luego, mejorar la oferta de los productos o servicios. Ya está más orientada a cuando ya tenemos algo más concreto. Entonces, en resumen, todo lo que hemos hablado del marketing conversacional es precisamente esto, que lo pudiéramos analizar y sobre todo poderlo aplicar a nuestros segmentos o a nuestros mercados y de acuerdo a ello generar una estrategia puntual. Muy bien, señoritas y caballeros, quiero dos voluntarios o voluntarias para ir cerrando este día de formación. Dos o tres voluntarios. Dos o tres voluntarios. Va a ser democráticamente mejor. Vaya. A ver, ¿quién? Autodedocrático. A ver. Democráticamente. Vaya. Brian, buenas noches. ¿Qué tal? Se nos había perdido. Usted diga, estaba trabajando. Sí, se me había complicado conectarme, pero sí he estado bien pendiente. Y más allá de, o sea, brindaré un comentario, ¿verdad? Y con el permiso del compañero Mester, pues he visto de primera mano que poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo en las clases pasadas, que a pesar que ha sido un poco, un corto tiempo, 2 semanas, y ver la diferencia en el marcador de los índices. Pues sí, créame que me emociona. Yo en lo personal no tengo ninguna fanpage. Creo que le escribí y le dije que iba a crear una, pero he visto de primera mano pues los resultados, ¿verdad? Y eso pues me motiva más a estar más pendiente. Igual pues me disculpo por no haber estado en las clases pasadas, pero ahí he estado bien pendiente. Y en buena hora, compañero Milcar. Me alegra por usted y también por nosotros porque pues Gracias, Brian. está teniendo fruto lo que la licenciada nos está enseñando. Okay, perfecto. ¿Algo que le quiera agregar a Milcar para ir cerrando? Lo que me, como le decía, lo que me impactó y les quería compartir es eso de que cuando vi la página de Soyapango, que según yo, pues estábamos ahí que al tope, o ahí éramos top, y sentí una gran frustración, pues cuando no había nadie. O sea, no aparecíamos, no existíamos en el ámbito digital. Y eso que decía usted de que hay una forma de hacerlo en Google, o sea, de aprender cómo se hace o alguna clase lo puede hacer en vivo o lo podemos hacer, no sé, alguna. Voy a procurar hacerles el espacio para que lo hagamos. Haciendo paréntesis, la página de Soyapango es aparte de la de Santa Tecla, Milka. Eso le quería preguntar, o sea, es una sola página. Si es Ah, ok. necesario hacer, si es necesario hacer Sí, una sola no. página, o hay que Sí, hacer otra. la verdad que es necesario trabajar con una sola página, porque pues el objetivo es que esa página nos sirva para lograr alcance no solo en un lugar, sino que en todos. Por ejemplo, ustedes ven, voy a mencionar marcas, Samsung tiene su página oficial para Latinoamérica, tiene su página oficial. ¿Por qué para Latinoamérica la tiene orientada así? Ah, porque para Latinoamérica su segmento y su mercado es muy diferente a el mercado europeo, etcétera. Entonces, en algunos casos sí es necesario hacer la diferenciación. ¿Por qué? Porque en Europa los productos son muy diferentes a los de Latinoamérica. En el caso del compañero, sí le recomendaría que trabajemos con una sola página y así también evitar que en algún momento, ahorita todavía no hay clones de páginas, todavía no les hace ruido a la competencia, Milker. Pero cuando le haga ruido a usted a la competencia, van a ver un montón de páginas queriendo imitar, queriendo ser, hacer Piensa lo que mismo con el afán de ganarle de hecho clientes. no sé qué piensa usted de eso, porque quien nos lleva a la página, bueno, hoy me doy cuenta de que no puede mucho, pero fíjese que de hecho hay unas páginas que de otras funerarias que nos están siguiendo
Y ¿cómo se llama? Yo le dije a él eso y me dijo, no, no importa, me dijo, porque como ellos lo que están viendo, ¿qué está haciendo uno? O sea, y eso significa que les ha llamado la atención, hay que dejarlos. Pero no sé qué piensa usted de eso, si lo ve Fíjese correcto. que no, eso no es malo y usted también, yo le invito a que siga las páginas de otras funerarias porque una cosa es hacer competencia, otra cosa es analizar la competencia y otra cosa es ser competente. Analizar la competencia no es nada mal. Hacer competencia desleal, sí. Ahí sí yo le digo, ahí no, ni siquiera le digo. Si usted me lo dice, le voy a decir no, y de eso no me pregunta porque no es ético y no está dentro de dentro de mi ética a abordarlo de esa manera. Sin embargo, en el caso de ver otras páginas, también nosotros aprendemos y la verdad que sí es importante, y le voy a decir, sí es importante cuando nos siguen la competencia porque o estamos haciéndole ruido. O están interesados en saber cuáles son los pasos que nosotros estamos dando, o a lo mejor saber cuáles son los elementos diferenciadores que tenemos de uno con otro. Entonces, no es que sea malo, pero no quiere decir que por eso no le voy a prestar atención. Por ejemplo, la auxiliadora, siendo una funeraria de renombre a nivel nacional, tiene un solo sitio. Y ese sitio. Ahí va toda la información y hay un montón de funerarias que la siguen, que retoman lo bueno de este lugar. Y si se fijó, vimos la comparativa, hicimos el análisis de cómo ellos lo hacen para verlo con ejemplos concretos. Entonces, son cosas sumamente importantes que lo consideramos, mas no nos van a quitar el sueño, como decimos, o nos va a afectar, sino que nos va a sumar al momento que nosotros hacemos nuestras estrategias. Pero bien. Ya dando por cierre este tema, yo sé que todavía nos queda muchísimo que aprender. Felicitar al compañero que ya vimos que sí le ha funcionado el posicionamiento orgánico. No era difícil, solo era de ponerle un poquito de amor al sazón y sazón a lo que estamos haciendo. Y contestando la pregunta de Catherine. No sé si todavía está acá, Katherine. Sí. Me dice, ¿se puede hacer posicionamiento orgánico o si se debe pagar? Sí podemos hacer posicionamiento orgánico, Katherine, y es lo que el compañero ha hecho. Lo ha hecho despacio, pero lo ha hecho con muy buena letra. Así que sí podemos lograr posicionamiento orgánico y ese posicionamiento orgánico lo logramos con los seguidores o con los amigos que tenemos en nuestras páginas. Por eso sí es importante y en eso sí nos ayuda un perfil en Facebook. Ok. Ya habiendo respondido, vamos a dar por finalizada la clase. Nos vemos mañana 9, perdón, 8 en punto. Y así que a descansar, sueñan bonito y nos vemos. Sí, buenas Cuídense. noches a todos. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches.